Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video de los postres de Carmelita. Antes de empezar a darle la receta de las galletitas, les mando muchos saludos a todos ustedes que me están viendo, tú que me estás viendo, te mando muchos saludos. Espero que estés muy bien y gracias, muchísimas gracias por estar viendo mis videos. El día de hoy voy a preparar unas ricas galletitas de cacao con avena. Estas galletitas son muy ricas para tomarse un cafecito, un tecito, al menos en tiempo de frío. Y también les quería decir que estas galletitas las pueden preparar en familia, incluso los niños lo pueden preparar. En estos momentos yo les voy a enseñar, miren, estas galletitas sabrosas, muy ricas. Y les voy a hacer ahorita el paso a paso. Los ingredientes son una taza de avena, ya sea en hojuelas o en polvo. 2 cucharadas de mantequilla. 3 cucharadas de leche. 2 cucharadas de cacao. 1 cucharada de esencia de vainilla. Y para endulzar le voy a poner endulcorante stevia. Vamos a empezar. En una licuadora, o si ustedes tienen una máquina para moler la avena, sería perfecto. Vamos a poner la taza de avena. Vamos a moler la avena. Ya tenemos la avena molida. Si usted tiene la avena, si ya la compra la avena molida, sería mucho mejor. Vamos a poner en este recipiente. Vamos a poner las 2 cucharadas de mantequilla. Mi mantequilla ya está líquida, la puse en el microondas para que se haga líquida. Vamos a poner las 2 cucharas de cacao, la cucharada de esencia de vainilla, el endulcorante stevia. Aquí tengo la medida con 1 y 2. Es suficiente. Y vamos a empezar poniendo leche. Vamos a poner 2 cucharaditas para empezar y vamos a juntar todos los ingredientes. Aquí ya es momento de que tengo que meter las manos bien lavaditas. Y vamos a amasar. Seguimos amasando. Ya deben tener su horno precalentado porque estas galletitas son rápido. Cuando la masa ya está así, miren, se pega. Ya no se pega en las manos. Entonces ya se trabaja muy bien esta masa. La masa ya está lista, la vamos a poner en un pedazo de plástico, ahí la vamos a envolver y lo voy a llevar al refrigerador por unos 10 minutos. Ahorita regreso. Mientras llevé a la masa por 10 minutos al refrigerador, aquí ya tengo una charola con papel encerado o papel mantequilla, en la cual voy a poner aquí mis galletas. Entonces, esto lo voy a dejar ahí a un ladito. Bueno, ahora sí vamos a hacer el siguiente paso. Aquí ya está la masa que la traje del refrigerador. Pero para trabajarla mucho mejor, miren, aquí ya está bien la masa. Pero aquí en la mesa de trabajo ustedes le van a poner un poquito de maicena. Así, miren, un poquito. Para que trabajen mucho mejor. Vamos a partir un poco la masa a la mitad, miren, y vamos a poner en la mesa de trabajo. Con un rodillo, yo tengo chico porque es poca la masa que estoy haciendo. La van estirando. Ya deben tener su horno previamente caliente. ¿Okay? Ahora sí nos vamos a ayudar de un moldecito y vamos a hacer las galletitas.
Miren, así va saliendo las galletitas. Estas galletitas ya las voy a ir poniendo en el molde. Y así de facilita salen estas galletas. Miren, ahí van las galletas quedando en el molde. Miren. Y esta parte nada más la levantamos, vamos a juntar con la otra parte de masa. Y así sucesivamente vamos a seguir haciendo. Otro poquito de maicena a la mesa de trabajo. Y vamos a poner la masa. Seguimos con el rodillo. Miren, acá otra vez con el molde. Saco uno, dos, que hasta salen, miren, salen así de facilitas. Si ustedes no le ponen la maicena en la mesa de trabajo, sus galletitas de repente se van a deshacer. Y así sucesivamente hasta terminar todas las galletas. Bueno amigos, ya acabé, me salieron 14 galletitas. Miren, quedaron muy bonitas las galletas. No se preocupen por la maicena porque no queda color blanco, siempre queda color marrón, color cacao. Y si quedara por abajo poquito blanco, como la tiene mantequilla, la mantequilla lo va a desaparecer a la maicena. ¿Ok? Pero así me quedaron de bonitas. Ahora sí las voy a llevar al horno por un espacio de 15 minutos. De 12 minutos ya lo puede ir uno checando, 12, 13, 14, 15 minutos. Y lo voy a llevar a 180 grados centígrados, 360 grados Fahrenheit. ¿Okay? Entonces regreso en 12 o 13 minutos. Voy al horno. Pasaron exactamente 12 minutos y ya retiré las galletitas del horno. Miren, así me quedaron de bonitas. Miren, estas ricas galletitas. Por atrás no quedó ni blancas de la maicena, nada, quedaron de color del cacao. Entonces los voy a dejar enfriar otro poquito y voy a regresar para probar. Miren, así me quedaron de ricas, están riquísimas estas galletitas, facilitas, las pueden preparar en un 2x3. Vamos a probar, miren, esta es una galletita, miren, ve. Estas galletas no tienen estas galletas no tienen polvo para hornear, por si acaso. Por eso, estas galletitas, en cuanto ustedes pongan en el horno, no van a crecer. Así nada más se van a quedar, ¿ok? Pero están riquísimas. Crocantes. Si ustedes supieran cómo suena en la boca cuando uno lo come. Riquísimas están. Y están sin azúcar, solamente con endulcorante. En caso que a usted no le guste el endulcorante, le puede poner 2 cucharaditas nada más de azúcar. ¿Okay? Si te gusta este video, comenta, comparte, suscríbete o regálame un like. Nos vemos amigos en un próximo video. Bye.